¿Qué tal, amigos de Portal Fronterizo? Estamos nuevamente en vivo. Otra vez se vuelven a topar las autoridades federales con migrantes en el tramo antes de llegar al ejido Álvaro Obregón. Agarren palos y si les pegan, péguenle. Hoy lo pegaron en el primero, nosotros no los violentamos. Una vez más, estamos llamando al diálogo. Estamos diciendo a la titular del Instituto Nacional de Migración que dialogue con nosotros, por las mujeres y los niños. ¡Misericordia! 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 ¡Misericordia!
choque. Ya ni en las cárceles nos quieren, nos respetan nada. Nos votan, nos votan. Pasar por esta solamente nos forma no nos queremos quedar en México. La temperatura se ha bajado, se ha pasado a partir de este momento. Estamos a 35 grados. Somos gente que sufrimos, viejo. Ustedes viven bien. Venimos a hacer daño, no queremos pasar. Estados Unidos nos abrió la puerta a nosotros. No nos deja pasar. En estos momentos están ya pues asegurando a varios migrantes los elementos del Instituto Nacional de Migración, y en estos momentos están ya pues asegurando. Thank you.
en estos momentos se vuelven a enfrentar los migrantes con los elementos de migración y de la Guardia Nacional contra migrantes. Un total descontrol. Tome sus precauciones. Usted está sobre la carretera costera. Ya están los elementos deteniendo a los migrantes que habían salido esta mañana de Tabacalera. Corren. Okay. Corren los migrantes para todos lados. Hay algunos ya detenidos en estos momentos por los elementos de la Guardia Nacional y de Migración. Esto es lo que está pasando en la carretera Tapachula hacia el ejido Álvaro Obregón, casi donde está el entronque, es donde ya están pues deteniendo a los integrantes de esta caravana. Están siendo subidos ya a los autobuses. Pues ahí está, están deteniendo a los migrantes que salieron hoy por la mañana en esta caravana del municipio de Tapachula. Un grupo de migrantes logró huir. Varios más fueron detenidos, fueron asegurados y están siendo ya pues subidos a estos automóviles donde lo llevarán a la estación migratoria siglo 21. Es lo que está pasando en estos momentos con los migrantes que ya han sido detenidos por elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración. Gracias. Me agredió. Pues ahí está el trabajo antes, señora. ¿Sí?
Máquina, ahí la Yuli. Allá Don familia, sí, mi hermana. Hay que pasar el documento. Y mi esposa, anda con mi sobrina, la hija de ella. Sí, no, pero no están aquí. Yuli, Yulisa, no está aquí. Espera. Yo hablé con... Óigame, escúcheme. Ahorita la encontramos, Por favor. ¿A quién busca? A mi esposa, ¿dónde está? Ya veo, ya no está sentada checa. Amigo, ¿a quién encuentras? A mi esposa, anda con mi sobrinita, mi niña. Ahí está con mi hermana. ¡Para que no vaya mi esposa! Pues ahí está, amigos de Portal Fronterizo, este nuevo enfrentamiento entre las autoridades federales y migrantes que salieron en caravana a la mañana de este viernes del Parque Bicentenario. Este es un segundo enfrentamiento, el primero fue en el ejido Viva México. Metros más adelante se vuelven a topar nuevamente migrantes contra las autoridades federales. Han detenido ya a un número de migrantes, de integrantes de esta caravana. El otro contingente mayor ha logrado huir, seguir su camino. Y posiblemente este operativo continúe kilómetros más adelante para tratar de detener a los migrantes. Vemos a un elemento también de migración, quien fue herido. Se queja mucho del dolor también del estómago. Una pedrada posiblemente le haya causado esta lesión también al elemento de migración. Es lo que está pasando en estos momentos con este. Espérate, por favor. ¿Acaso tú no tienes familia? ¡Te pregunto! ¡Tú no tienes familia! ¡Decime! Mira, me dice el otro autobús. ¡Ah! ¡Tú no tienes familia! ¡Vamos a buscar a tu familia! Es lo que está pasando en estos momentos aquí. Este operativo continúa metros más adelante, metros allá está el otro contingente mayor, donde también los elementos de la Guardia Nacional pues fueron siguiendo a los migrantes en este nuevo enfrentamiento. Nos vamos a quitar un poco el cubrebocas para que pueda ser más entendible lo que está pasando en estos momentos. Libre. Gracias a todos quienes están conectados en estos momentos. Pues hace, para hacer un poco de contexto, quienes están conectando, no nos dio tiempo de ponerle un título a esta transmisión, pues hubo un nuevo enfrentamiento entre migrantes y autoridades federales, quienes han logrado detener a un número significativo de migrantes y ya están siendo subidos a estos autobuses. Son varios autobuses los que pretenderán, o con los que el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional pues buscará contener esta caravana de no mayor de 500 migrantes que salió la mañana de este viernes. Vamos a seguir. Gracias a todos quienes nos ven y nos siguen a través de Portal Fronterizo. Al fondo vemos otro contingente mayor de la Guardia Nacional y posiblemente este operativo continuará hasta lograr detener a todos los integrantes de esta nueva caravana.
migrantes han entrado ya a lo que es el ejido Álvaro Obregón. Posiblemente aquí vayan a descansar o tal vez hasta pernoctar para continuar su camino más adelante. La Guardia Nacional se encuentra pues en este tramo. Este es el ejido, la entrada al ejido Álvaro Obregón en Tapachula, Chiapas. Los migrantes acaban de ingresar a este ejido, van posiblemente al parque donde van a quedarse. Tal vez descansarán un poco y dormirán, o si no es que salen más tarde para seguir su camino hacia el municipio de Huehuetlán. De no ser así, pues dormirían nuevamente aquí en el ejido Álvaro Obregón. Recordemos que la caravana que salió hace como 2 meses también entró a este ejido y más tarde fue detenida por la Guardia Nacional Inmigración. Posiblemente pase también esto, que más adelante o en la tarde, noche, madrugada, entren nuevamente este operativo para tratar de detener a los migrantes. Les saluda como siempre Juan Carlos Gallegos. Nosotros vamos a cortar la transmisión y regresaremos con ustedes en cualquier momento.